¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Les saludo desde Progreso, Yucatán, y les voy a enseñar acerca del avance de mi colonia de Camponotus. Como podemos ver, lo que es esta reina Camponotus actualmente ya cuenta con dos NURS. De hecho, no tiene mucho que nacieron. Yo calculo que en el transcurso de esta semana debieran haber nacido. Lo que pasa es que a mí no me gusta. Me gusta verificar lo que son a mis reinas una vez por semana, ya que lo que son las hormigas reinas se estresan demasiado. Entonces trato de evitarles ese estrés. La verdad es que me ha funcionado bastante bien porque miren, la capturé lo que es el 1 de junio de 2018 y al día de hoy están perfectamente bien. Y es de que hoy estamos 12 de julio, al mes y medio y ya nacieron lo que son dos NURS. Bueno, les quería platicar un poco acerca de, por ejemplo, los cuidados, cómo la tengo, a ver si les puede servir lo que son mis consejos. Aquí donde yo vivo, el clima es cálido. Mantenemos temperaturas entre 30 grados centígrados, 35. A lo mucho que hemos bajado en estos días ha sido, ¿qué será? A 30 grados. Yo agarré lo que es una cajita de zapatos, le puse la base de algodón, en esa base acomodé lo que son los tubos de ensayo, encima de los tubos de ensayo puse lo que es una franela roja y después compré lo que es cartoncillo negro, lo recorté y lo puse como tapa, eso para evitar que se filtre la luz, ya que ellas son muy muy sensibles a lo que es la luz. Las dejé lo que es en un buró. En la parte de abajo les puse una manta para evitar molestias a la reina, ya sea por vibraciones y evitar de que se moleste lo menos posible. Aquí estoy haciendo lo que es un acercamiento. Aquí está la NURS y se puede observar lo que son las pupas y los huevos. La verdad es que esta reina ha puesto bastantes huevos. Y eso que tiene cuatro pupas, yo digo que será en 2 semanas, 3 semanas a lo mucho, ya deben de nacer cuatro snurros más, entonces va a tener seis. Es una especie muy muy bonita, aparte de que se puede apreciar bien por el tamaño. Bueno, y como les comentaba, yo las pongo en la cajita de cartón, ahí las dejo tranquilitas, una semana no las molesto para nada. No hay preocupación de, por ejemplo, de que les falte agua por la cuestión de que están en lo que son los tubos de ensayo. Sin embargo, esta última semana, como me di cuenta de que estaban a punto de nacer, pues sí las estuve checando lo que era cada 3 días. Desafortunadamente no pude grabar lo que es el nacimiento de su primera NURS y cuando abro lo que es la caja de zapatos, vaya que me dio una gran sorpresa y verlas ahí andando. Les puse su algodoncito con agua miel. Enseguiditas fueron las NURS a explorar y a ver qué era lo nuevo que se había introducido. Aquí, como podemos observar, está la NURS, están los huevitos que se observan perfectamente y dos pupas. Esa pupa del lado derecho está a punto de nacer. En estos días debe de nacer lo que es la hormiguita. A ver si tengo oportunidad y si logro grabarla, se las enseño. Y ya para finalizar, a ver, les voy a platicar un poco de los cuidados. Pues en general, cuando tú capturas lo que es tu hormiga reina, al inicio lo único que tienes que hacer es dejarla completamente tranquila. Yo sé que te van a comer las ansias y las ganas de estarla revisando a cada rato o diario. Pero de verdad, si las dejas tranquilas, te va a funcionar bien. Otra recomendación es que, por ejemplo, si van a salir, yo a esta la capturé un día lluvioso. De hecho, estaba lloviendo, pero me sorprendió haberla encontrado en las escaleras de mi casa. Ahí estaba. Y a lo largo de este mes y medio que he estado saliendo para encontrar reinas, me ha funcionado después de una lluvia hasta los 3 días. He encontrado reinas. Actualmente cuento aproximadamente con unas 30 reinas. Espero estarles trayendo lo que son videos de lo que son las colonias que tengo, las hormigas reina, cómo va su evolución, porque
todas tienen huevos. Todas estaban fecundadas, tienen huevos, tienen larvas. La mayoría que tengo son Camponotus, pero son muy, muy bonitas. Les voy a ir diciendo lo que son los cuidados, las observaciones que he tenido, entre otras cosas. Bueno, espero que se encuentren bien. Sería todo por el video de hoy. Les saludo y no se olviden suscribirse, darle like si les gustó el video y dejarme comentarios en lo que es la cajita de abajo. Bueno, nos vemos hasta la próxima.